Bueno, aquí estamos haciendo el proceso, Fernando, de trillado, ¿cierto? Sí, señor. Estamos trillando el café pergamino, cual sería todo este. Esperamos por esta trilladora para que ya nos dé un pergamino, un café sin pergamino, o más conocido también como café oro. Café oro. Este café proviene del municipio de Toledo, de la vereda Miraflores, exactamente de la finca El Limón, propiedad de Rigo García. Usted tiene una marca de café, ¿cierto? Sí, señor. Actualmente la marca se denomina Café García. Café García. Se menciona a esa tradición cafetera familiar, la cual ha descendido pues de más de 100 años. Nuestro bisabuelo, el abuelo, nuestro padre, y pues actualmente como la nueva generación y en ese relevo generacional, pues entonces también nos enfocamos en fortalecer el campo, pero dándole una diferente mirada, que sería la industrialización de lo que producimos, dándole un valor agregado al mismo. ¿El café suyo lo vende dónde? ¿Ahí en Toledo o dónde? Sí, señor, en el municipio de Toledo, actualmente, y en Medellín. Nos hacen pedidos, los conocidos de Toledo van y lo llevan. Ha tenido una muy buena acogida, y entonces en el momento estamos tostando café. En el momento lo trillamos, ahorita lo llevamos a la tostadora, y ahorita pues ya tendremos café totalmente tostado, el cual podemos moler, y en un instante a la taza también. A tomar un buen café. Café, ¿cómo se llama la vereda? El Limón. La vereda del Limón, o... La finca del Limón de la vereda Miraflores. Miraflores de Toledo. Bueno, ¿por qué cree usted que es importante que el campesino tueste el café? Porque le da muy buena utilidad. Don Carlos, pues... la industrialización, la transformación o lo que llamamos el valor agregado va a ser lo que nos va a permitir a nosotros los campesinos pues ser más rentables y ser más productivos. Si nos ponemos a hacer cuentas, en este proceso de tostión y de trilla, la merma que puede haber en total de una carga es del 40-42%, lo que lleva a que nos quede en promedio 70-75 kilogramos de café tostado de una carga de pergamino de 125 kilos. Y este café tostado normalmente lo podemos estar vendiendo la libra a 14-15 mil pesos, lo cual va a generar el doble de ingresos para aquel productor de café que está vendiendo pergamino. O sea que una carga de café tostada, ¿usted la vendería en cuánto? En este momento la podemos estar vendiendo aproximadamente a 2 millones de pesos. Cuando el pergamino lo estamos vendiendo a 1 millón, 1 millón 100, en este momento que tiene un buen precio. Entonces, bueno, pues entonces vamos a mirar aquí, Fernando, ya va a salir la primera... El primer tueste. Huele delicioso. Un aroma a absorción. Bueno, vamos a seguir tostando café de Toledo de la vereda Miraflores, café García. Ahí va ya. En este momento vamos a iniciar otra torsión y vamos a introducir el café trillado. Thank you.
Lo que estamos aquí es enfriándolo, Fabio. Sí, enfriándolo para que no se nos queme ahí cuando sale de la tostadora, que sale muy caliente. Sí. Hay que hacerle todo el proceso. De igual manera, retirando toda la residualidad de todas aquellas cabecitas que van volando con el ventilador, para que tenga una mayor calidad. En la finca suya, ¿cuánto café tienen sembrado? ¿Cuántos árboles? ¿Cuánto? Al momento destinados o especialmente este año para poder realizar estas cuestiones, tenemos destinado un lote de 3.000 árboles. La finca es medianamente productora, en la cual tenemos alrededor de 10.000 árboles de café. ¿Que lo venden ahí en Toledo? Sí, señor. Todo el café que se produce en la finca es comercializado en el municipio de Toledo. Toledo es un municipio muy cafetero. Sí, señor. Principal renglón de la economía de nuestro municipio de Toledo, también conocido como el hermoso Balcón del Norte, es el café. Tenemos un poco más de 1.000 hectáreas en café. Todo el municipio. Produciendo. Las únicas dos veredas que no son productoras en gran escala, pues es el granero por su clima frío. El cual es lechero, y la linda en su parte alta, que también es lechera por el clima. Entonces en las veredas no hay, y en el corregimiento del valle, por supuesto, pero en el total de sus otras 17 veredas, todas en su totalidad son cafeteras, son productores de café. Y así como usted, ya hay varias gente que tuesta café, que... Sí, señor, en el momento, pues, habemos personas que nos hemos dado a la tarea de transformar la caficultura toledana. Entonces, hay algún profesor, Fernán Posada, que también ha estado tostando. También hay una asociación que está tostando, y pues, mi persona, que seríamos nosotros tres los que hemos estado haciendo este proceso de industrialización del café. ¿Y usted cómo, allá en la finca suya, cómo lo hace? Pues lo hago de una manera muy, muy rudimentaria, muy artesanal. La trilla la hago en las trilladoras de muestra de las compras de café, y la torsión la hago en una paila grande, en un fogón de gas. Controlamos la temperatura y nos demoramos de promedio por cada torsión unos 20-30 minutos, en la cual podemos tostar 4 o 5 libras. Eso quiere decir 2 kilos y medio en promedio. O sea que ya está como pensando el negocito suyo, de que necesita... Sí, señor, realmente es importante tener estas maquinarias, tener una tostadora, tener una trilladora, porque pues nos va a facilitar estas labores y nos va a permitir, pues, propender una mejor salud, porque de igual manera, al estar expuestos al calor en una torsión, también tenemos un deterioro de la salud. Entonces, con una tostadora de estas lo podemos hacer más rápido, no tenemos una incidencia con el calor, y eso nos permite, pues, ser rentables, productivos y cuidar nuestra salud. Yo veo que la administración municipal está muy interesada en ayudar al campesino con esta clase de proyectos. Sí, señor, como su lema lo dice, Toledo construye el futuro en el campo, es la apuesta total a la producción agrícola, al apoyo al campesino, y nuestra alcaldesa Astrid Chavarría lo tiene enfocado, pues así era el sueño de nuestro legacy. Bueno, estamos aquí pues con el amigo Fernando García tostando café, y mirando pues las posibilidades de que la gente en Toledo y en los municipios del norte de Antioquia pues vayan mejorando en la forma de trabajar el café, de darle valor agregado, Fernando, así se llama. Sí, señor, realmente industrializar el café es una
capacitación, transformación, valor agregado, es lo que nos va a hacer la diferencia. Porque es que lo triste es que producimos el mejor café del mundo. Realmente Colombia es el mayor productor de café arábigo suave en el mundo. ¿Qué es el arábigo suave? Pues en el mundo existen dos variedades. El uno es el arábigo y el otro el robusto. El arábigo es el que se produce en nuestro país por ser una zona montañosa y por tener una gran diversidad de climas. Y el robusto pues es el que produce en un país como Brasil, pero ese robusto se tiene que producir a menos de 1400 metros sobre el nivel del mar, por lo que la calidad del grano no es excepcional como la es Colombia. Entonces, si somos los mayores productores del mejor café del mundo y no hacemos esto, no lo transformamos, entonces seguiremos produciendo materia prima por el resto de nuestras vidas y verdaderamente no vamos a transformar lo que es. Sí, el café tan bueno que producimos, porque en realidad dicen que el café que consumimos es... El café bueno lo mandamos para... Exactamente. Para Europa, para esto Estados Unidos. Como la pasilla, o sea, la residualidad, el cafecito que tiene más broquita es el que nos dejan en Colombia. Pero entonces también tenemos que comenzar a aumentar el consumo per cápita nacional, poder tener esa cultura de consumir nuestro café para que de igual manera la producción en el país pues sea más sostenible. Los mercados nacionales cada día van creciendo más, los internacionales por supuesto, porque son pocos los países productores y Colombia, como ya lo hemos dicho, es el mayor productor de café arábigo suave, lo que nos hace el mayor productor del mejor café del mundo. Y Toledo produce un café, ¿en qué clima está Toledo? ¿En qué clima? El municipio, la zona urbana está ubicada a 1800 metros sobre el nivel del mar, pero todas sus veredas tienen un promedio, oscilan entre los 1300 y los 1800, 1900 metros sobre el nivel del mar, lo que permite producir un café con muy, muy buenas características, que permita encontrar unas notas a panela, a limoncillo, a durazno, sabores florales y todo eso. Entonces, tenemos una gran potencialidad, pero también nos tenemos que crear la conciencia de que tenemos que estudiar, de que tenemos que transformarnos personalmente para poder transformar nuestro café. Bueno, Fernando, espero pues que nos tomemos un buen café de Toledo enseguida. Por supuesto, ahorita nos tomaremos un café García. Y invitar a la gente de Toledo a que apoye un emprendimiento como el suyo. Sí, señor. A que también los jóvenes nos demos a ese relevo generacional y que sea por medio de la transformación del café, del mejoramiento de nuestros productos, que nosotros también nos demos a esa fuga y ser un verdadero relevo generacional para el campo de Toledo y que nos eduquemos allí, emprendamos allí, seamos productores allí y que no tengamos necesariamente que ir a las ciudades a sufrir algunas inclemencias. Usted es una persona muy joven, tiene 19 años. Sí, señor, actualmente tengo 19 años y... Es el coordinador de juventudes de Toledo. Sí, señor, soy el representante de las juventudes en nuestro municipio y pues me enfoco en la transformación del campo. Me gusta, es lo que amo, entonces también quiero que nuestros chicos de las veredas pues también vean oportunidades en lo que ellos día a día hacen. Bueno, Fernando, lo felicito pues y esperemos pues que en Toledo sigan apoyando al campesino y a los productores de café. Por supuesto, don Carlos, y eso es lo que nosotros desde la administración vamos a proponer. Porque yo veo que también están cultivando otros productos. Sí, como se lo decía usted ahorita, personalmente la diversificación de cultivos es importante, pero también la caficultura ha sido nuestra base, la que nos ha permitido subsistir y vivir por muchos años. Entonces en esa transformación también tenemos oportunidades, fuera de ello los nuevos cultivos alternativos, los que podamos diversificar para hacer de Toledo una verdadera dispensa agrícola. Bueno, Fernando, lo felicito pues. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y a la gente de Toledo también, a la alcaldesa Astrid,
de que sigan apoyando al campesino. Así será. Y a la Humata. Un saludo para todos los que nos están viendo el día de hoy y los invitamos a que consuman café de nuestro municipio, de nuestro departamento y, por qué no, de nuestra Colombia. Que no sigamos consumiendo estos cafés de mala calidad. ¿Café cómo se llama el suyo? Café García. Bueno, señores, a todos muchas gracias. A Fabio, el asistente de... ¿Cuánto falta por salir, para salir? A ver si aguantamos. Todavía le falta. Una tostadora a gas, construida aquí por el amigo Fabio. Y aquí está el café.